su cabeza hay un gol. Bueno, realmente fue una situación que no estaba realmente en mis planes. Hubo una invitación de un amigo de colegio. Nos encontramos en la ciudad de Guayaquil y me propuso la posibilidad de venir a jugar acá, que se iba a iniciar el fútbol profesional. Acepté el reto, acepté la propuesta de este amigo y pudimos llegar a esta ciudad. Realmente una situación ahí bastante anecdótica, porque llegué yo en horas de la madrugada, sin chompa, un frío realmente terrible, primera vez que llegaba a pernoctar en una ciudad de sierra en ese horario. Realmente fue muy, muy, muy difícil soportar esas horas, pero lo importante es que se pudo llegar al lugar donde me había propuesto, que era ser parte de lo que estaban armando, de lo que estaban estructurando en ese momento, lo que sería el Club Cabo Minacho. En la edad de 11, 12 años tuve la oportunidad de ser parte de un equipo amateur en mi ciudad, llamado Piratas Fútbol Club. Y luego, producto de ese trabajo que realicé desde los 11, 12 años, tuve la suerte de haber sido seleccionado de mi ciudad, de haber participado en lo que antes fue la Copa en Prode. Tuve el privilegio de haber sido campeón de este difícil torneo, un torneo realmente que era muy bonito, porque participaban, creo que, el 80 o el 90% de las provincias que habían en ese entonces, ¿no? Entonces creo que fue algo maravilloso. Tuve la suerte luego de ser parte de un equipo de segunda categoría, como es Esmeraldas Sporting, en mi tierra. Y después mi llegada acá a esta ciudad. Pues de niño llegué, como te decía, al club donde me inicié, Piratas. Jugaba de delantero, yo era un puntero derecho. Con proyección o con la idea de parecerme mucho a Mario Tenorio. No sé si lo recuerdas. De poco el profesor, el licenciado Eulogio Quintero, consideró que por mis dotes de liderazgo debía ubicarme en posición defensiva, con la finalidad de que pueda orientar o guiar a mis compañeros de saga, ¿no? Y por ahí se produjo la situación de convertirme en un zaguero central. Pude jugar en todas las posiciones defensivas. No tuve ningún inconveniente en ser lateral por derecha, lateral por izquierda, primer central o último hombre. Después tuve incluso la oportunidad de poder jugar volante central también. En algún momento un director técnico consideró que tenía condiciones y me ubicó incluso de volante de salida. Hablo del profesor Víctor El Cepillo Peláez. Te digo que casi todo el país, ¿no? Tuvimos participación en Guayaquil, tuvimos participación en Quito, tuvimos participación en Imbabura, tuvimos participación en Manabí, acá en Loja. Vine a jugar un par de ocasiones. De los rivales que recuerdo en ese momento, Freddy Merino, Fabián Paz, Oscar Iván Duque, de los que recuerdo así, a grosso modo, tuvimos la oportunidad de viajar a Ambato. Creo que gran parte de las ciudades del país logré conocer y jugar en los diferentes estadios de esas ciudades con la selección de Esmeraldas, defendiendo lo que era el torneo de la Copa en Prode. Bueno, realmente creo que se armó un muy buen equipo. Tuvimos la oportunidad de poder terminar campeones en esa primera edición del fútbol profesional acá, con un equipo realmente importante.
Creo que fueron momentos muy bonitos los vividos en este grupo, en este equipo. Lamentablemente, para el siguiente año ya no se permitió, entiendo que orden militar de alto rango ya no permitieron que el equipo pueda seguir funcionando, porque la disposición era que en el país debía haber solamente un equipo regentado por los militares, que este era el Club Nacional. Y para el siguiente año, pues tuve la oportunidad de ser contratado por Liga de Loja, y en ese año también se logró armar un excelente equipo que logramos la ansiada clasificación a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Bueno, realmente fue algo que no se borrará de mi mente mientras viva, ¿no? Ya culminada la temporada en el Cabo Minacho, retorné a mi natal Esmeraldas, y ya en periodo de descanso, en un momento determinado, sentado en la puerta de mi casa, en un momento se acerca un carro, realmente entiendo yo que en ese tiempo último modelo, una camioneta doble cabina con vidrios ahumados. Realmente me preocupé en principio y mucho, porque pensé que era, no sé, pesquisas, policías, y realmente me puse muy, 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 muy nervioso. Luego tuve la reacción necesaria como para entender que no había cometido ningún delito y que no tenía por qué asustarme, ¿no? Luego se bajó del vehículo un señor de apellido Coronel, habló conmigo y él me supo manifestar que venía desde Loja, o era enviado desde acá de Loja, con la finalidad de contactarme y poderme contratar para que al siguiente año pueda yo ser parte de Liga Deportiva Universitaria. Para ese entonces, él sacó una cantidad de dinero realmente que, soy muy honesto y muy sincero, no lo había visto antes junta, jamás. Eran 60 billetes de a mil. Eran 60 mil sucres que, vuelvo y repito, en mi vida los había visto juntos. Y todo esto, mi señora madre, finada ya, estaba en la ventana viendo todo lo que sucedía, ¿no? Entonces ya pude hacer, el señor me explicó las situaciones, me dejó el dinero, me dijo que me esperaban acá en Loja y procedió a retirarse. En el momento en que el señor se retira, mi señora madre, que descanse en paz, me jaló por el cuello y me llamó de una forma realmente enérgica, fuerte, y para poder conocer del porqué de ese dinero, ¿no? Entonces, en ese momento yo le supe manifestar: espera, mami, espera, déjame explicarte. No, si no tienes nada que explicarme, sinvergüenza, ¿en qué anda esto, qué el otro? Bueno, ella realmente tuvo una actitud fuerte, ¿no? Como las mamás de ese entonces, ¿no? Hasta que en un momento me permitió comentarle de qué se trataba, de por qué ese dinero, ¿no? Entonces ella realmente, en una situación muy sui generis, me dice: hijo, y por patear pelota te pagarán tanto. Le digo: mamá, esto es solamente un anticipo, un adelanto que me dan como para que yo pueda viajar y llegar al lugar donde tengo que llegar con todas las comodidades del caso. Entonces ella, en su ignorancia, me dice: ya, pues, mijo, entonces arregle sus cosas y vaya a cumplir con lo que usted ha acordado. Le digo: no, mamá, esto tengo que realizarlo a partir de enero. Estoy hablando de que esa situación sucedió a mediados del mes de diciembre de 1988. Y, bueno, de todas maneras, así sucedió mi primer contacto como para poder llegar a Liga de Loja. Bueno, sí, realmente, luego se comentó de que varios de los jugadores que habían estado en el Cabo Minacho pasaban a Liga de Loja, justamente por lo que te decía, de que la orden militar era de que ya no continuaba el Cabo Minacho. Entonces, ante eso, bueno, yo dije: chévere, ¿no? Ya no voy a estar solo, vamos a estar algunos amigos que ya los tuve el año pasado, que son de acá. Y bueno, viajé ya en enero, entiendo que el 6 o el 8 de enero viajé hacia Loja. Y, oh sorpresa, que acá no había nadie, absolutamente nadie, ¿no? Solamente Rafael Hurtado y los jugadores lojanos que ya habían sido citados y que ya empezaban
a entrenarse, ¿no? Entonces, de una u otra forma empezó mi preocupación porque no entendía el por qué el resto no se sumaban. Ya había pasado, creo que una semana y algo más y no llegaba nadie más. Entonces, de a poco fueron llegando y bueno, la tranquilidad llegó en ese sentido y se pudo ir trabajando en lo que tiene que ver al frío. Realmente fue una situación que la pudimos, digo la pudimos porque éramos varios, manejar el hecho de poder tratar de comprar, tratar de adquirir chompas para podernos manejar en el frío de Loja. Sí, sí, realmente fue una situación bastante crítica, diría, porque la comida que me brindaban en el restaurante donde me habían asignado la tarjeta para alimentarme, era una comida que realmente no la había comido antes, ¿no? Tuve que hacer el esfuerzo para poder alimentarme y luego hablar con los dirigentes y decirles que realmente esa comida no era de mi agrado, que no estaba realmente como la que yo tenía costumbre. Ellos tuvieron la buena voluntad de contratar a una señora para que nos pueda preparar los alimentos de acuerdo a lo que nosotros le solicitábamos a la señora. Bueno, sí, realmente la situación de que te reconocieran una remuneración implicaba que tenías que cuidarte en el aspecto personal, tener el descanso necesario como con la finalidad de poder al siguiente día estar en óptimas condiciones como para poder cumplir a cabalidad con el entrenamiento exigente, fuerte que teníamos en ese entonces, ¿no? Recuerdo que realmente nos costaba y mucho el hecho de trabajar en ese tiempo el famoso test de Cooper, nos hacían al inicio de la pretemporada, realmente era muy, muy fatigante el poder soportar ese esfuerzo, ¿no? Pero había que hacer lo mejor posible con la finalidad de poder estar a punto para poder responder de la mejor manera. Bueno, realmente fueron momentos muy, 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 muy bonitos. Y realmente recuerdo que en algún momento cuando empezábamos ese periplo nos tocó enfrentarnos a Borussia, el equipo local de acá, el equipo fuerte de acá, y logramos pasarlo a Borussia para poder continuar la andadura por el zonal y el nacional y todo lo demás. Y fue un partido realmente de poder a poder, logramos superarlo y con ello poder ir escalando posiciones. Después vinieron los equipos como Santa Rosa del Oro, vino, de los que recuerdo, vino Norteamérica, vino el Lobo de Ambato, vino Centro Juvenil de Esmeraldas. Realmente equipos muy poderosos, este San Felipe. Especialmente recuerdo cuando estuvimos en la ciudad de Guayaquil, jugábamos frente a Norteamérica. Aparentemente el apelativo del equipo de Norteamérica era el equipo que jamás tembló, ¿no? Era un equipo realmente muy, muy bien estructurado, con un dirigente que hacía, entiendo yo, hasta lo imposible porque su equipo logre la clasificación. Era un partido realmente muy, muy, muy difícil, muy complicado. Norteamérica no había perdido en su estadio. Jugaban ellos en el estadio Alberto Spencer Herrera, hoy por hoy, antes estadio el modelo, y realmente era muy, muy complicado poderle sacar puntos siquiera a ese equipo, porque era un equipo muy, muy, muy bien estructurado. Sin embargo, nosotros hicimos un muy buen trabajo y logramos conseguir una victoria. Creo que la primera vez que Norteamérica en ese campeonato perdía en ese escenario, y fue justamente para unas fiestas de Loja, de acuerdo, para un 18 de noviembre. Y llegamos acá y realmente la gente nos recibió como haber ganado ya el campeonato, como haber ganado una cosa realmente importante. Y recuerdo que hasta en hombros nos pasearon, no solamente a mí, sino creo que a todos los jugadores que llegamos, porque cuando llegábamos recuerdo que Loja estaba de fiesta, ¿no? En ese tiempo se acostumbraba a hacer los bailes en cada barrio, especialmente frente de Centinela del Sur. Realmente era una situación muy bonita, había mucha algarabía, mucha gente, y nosotros llegamos por ahí y fuimos recibidos realmente como héroes, ¿no? Recuerdo también una situación que me tocó vivir
Me acuerdo que en Riobamba, contra el River Plate de Riobamba, estaba un poco mal porque había sufrido un problema de gripe, y fiebre y ese tipo de situaciones. Me había deshidratado mucho, pero mi deseo y mi intención era jugar, era ser parte del equipo, era estar en la cancha y en el trayecto, en el bus. Se me inyectó suero para tratar de hidratarme, y recuerdo que creo que me pincharon alrededor de 12 o 14 veces para poderme coger la vena y poderme poner el suero en el vehículo, ¿no? Fue una situación realmente difícil, pero que se valió la pena, porque pude acompañar a mis compañeros, pudimos conseguir un resultado positivo y seguir en el camino hacia el objetivo que nos habíamos propuesto. Bueno, realmente fue muy bonito, fue maravilloso, porque ya en la Serie B tuvimos varias situaciones distintas, al menos en lo personal, que no lo había vivido, ¿no? Como era el hecho de que el equipo te provea de sinnúmero de situaciones, de implementos que en segunda categoría no se habían dado. Y para mí era realmente novedoso el hecho de llegar y que te tengan los zapatos listos para que entrenes. Qué sé yo, los chalecos, el juego de chalecos estaba listo para el trabajo de calentamiento, para el trabajo de acondicionamiento físico y todo eso, ¿no? Realmente fue algo muy bonito que me tocó vivir hasta 1995. Bueno, sí, hubieron muchos, ¿no? Realmente no los recuerdo en su totalidad, pero hubieron muchos. Recuerdo que en su momento tuvimos la posibilidad de poder lograr el ascenso en las manos y se nos escapó, ¿no? Creo que fueron unas dos o tres oportunidades en las que estuvimos muy, muy, muy cerca. Recuerdo que en algún momento estábamos punteros absolutos y jugábamos contra el último, que era el equipo de 2 de marzo de Imbabura. Y obviamente jugamos de visitante, pero que si nosotros lográbamos un triunfo allá, prácticamente sellábamos la clasificación. Y lamentablemente, por una descoordinación, diría, de la dirigencia, del cuerpo técnico, el equipo llega a Ibarra, pasa por el estadio, va a alojarse en el hotel, y cuando estamos llegando al hotel nos comunican que hemos perdido el partido por no presentación. O sea, una situación ahí bastante incoherente, bastante fuera de lo normal, ¿no? Son situaciones que nos tocó vivir. Después también recuerdo que una posibilidad de poder lograr el ascenso frente a Liga de Puerto Viejo, jugando acá en condición de local, ya en las horas previas al partido hubo inconvenientes con la dirigencia, hubo un sinnúmero de problemas por un tema de entrada. Entiendo que para esa época la dirigencia nos brindaba entradas para que nosotros podamos darle a nuestros familiares o no sé, y no lo recuerdo exactamente, pero bueno, hubo un problema realmente bastante fuerte en el camerino con los dirigentes, y eso creo que incidió mucho para que el equipo no tenga esa regularidad, ese buen juego que había mostrado durante prácticamente toda la temporada. Recuerdo que uno de los que tuvo mayores inconvenientes fue Teodoro Yao, que era el goleador del equipo junto con Marcelo Gutiérrez, y por ahí el equipo se vio mermado y Liga Puerto Viejo nos ganó acá 3-1 y nos dejó prácticamente fuera de la posibilidad de poder lograr el ascenso. Y otra de las que recuerdo fue teníamos la oportunidad de poder ascender también, y jugábamos contra Deportivo Cuenca acá, lo estábamos haciendo muy bien, lo ganábamos en forma clara 3-0. Y realmente, no sé qué sucedió, para el segundo tiempo la situación se vino abajo, el equipo rival nos superó, remontó el marcador y nos terminó ganando 5-3. Entonces, una situación realmente que fue muy, muy, muy penosa, porque incluso hubieron comentarios y rumores de que algunos compañeros habían recibido dinero de la gente del Deportivo Cuenca. Bueno, lamentablemente Liga de Loja pierde la categoría, va a segunda categoría, y en esa época la reglamentación no permitía jugadores mayores de 25 años, me parece, y yo ya para esa época ya tenía creo que 27 o 28 años,
entonces ya no podía actuar en el equipo como jugador normal, debía hacerlo como jugador pasado, y la dirigencia en ese tiempo creo que resolvió por César Augusto Carchi y por, no recuerdo, otro jugador, para que sean los jugadores que jugaban en el equipo pasados de la edad comprendida, ¿no? Aclarar que lamentablemente Liga pierde la categoría sin mi presencia en cancha, porque yo no actué prácticamente en esa temporada. Liga creo que pierde la categoría en el 95 o en el 96. En esa temporada yo no actué porque no llegué a un acuerdo con la dirigencia de ese entonces, y no pude participar del equipo porque no llegamos a un acuerdo económico. Prácticamente se acabó la posibilidad de poder seguir. Tuve la oportunidad de estudiar en la universidad. Ya terminé, egresé la carrera de educación física. Tuve la suerte en ese momento de que uno de mis docentes que había sido, era rector en el glorioso Bernardo Valdivieso, y me brindó la oportunidad de poder trabajar ahí como profesor. Entonces ya prácticamente el fútbol quedó de lado y me dediqué a la docencia que hoy por hoy ostento. Bueno, el primer entrenador que tuve, el licenciado Eulogio Quinteros, creo que hizo de mí un ser humano primero, antes que un futbolista. Él siempre se preocupó de que la gente que entrenaba con él sea gente de bien, gente que sea respetuosa, y creo que eso fue fundamental en mi vida, ¿no? Después de lo que pudo hacer el licenciado Darío Viguren, que ya no está con nosotros, realmente fue una situación muy, muy, muy particular, muy, muy, muy chévere, porque él prácticamente se apadrinó de nosotros, y en este caso de mí, podría decirlo. Hizo realmente muchas cosas por mí, que siempre que lo necesité, siempre estuvo ahí para darme una mano, siempre estuvo ahí para ayudarme, y creo que son los dos entrenadores que yo podría decir que marcaron mi vida. Muchísimos, ¿no? Yo creo que sería ilógico nombrar a unos pocos y dejar de nombrar a muchos, ¿no? Porque realmente fueron espectaculares amigos y compañeros, e incluso hasta hoy por hoy los sigo manteniendo, ¿no? Creo que a esos amigos habrá que sumarle la buena camaradería y amistad que pudimos formar con Roberto Alves, que no es de acá, que es brasilero. En su momento fuimos grandes amigos y compañeros de saga en Liga Deportiva Universitaria. No, yo creo que tuve buena empatía con todos, absolutamente con todos los extranjeros que fueron parte del equipo mientras yo fui jugador de fútbol, porque siempre me manejé en el sentido de hacer bien las cosas, de hacer bien mi trabajo para ser considerado, y gracias a Dios nunca tuve ese mal sabor de boca del hecho de que por la llegada de un extranjero no podía ser titular. Siempre jugué al lado de los extranjeros que llegaron. Bueno, yo creo que habrá que la gente que está al frente del fútbol a nivel de dirigencia tendrán que sentarse y poder analizarlo detenidamente. Me parece a mí que material humano acá en esta ciudad hay y suficiente como para poder estructurar no solamente Liga de Loja, sino varios equipos que puedan dar dura batalla en el fútbol ecuatoriano. Producto de ello es que varios lojanos están en diferentes equipos del fútbol ecuatoriano y brillando con luz propia, ¿no? Entonces eso es prueba suficiente de que material humano hay. Habrá que sentarse y analizarlo, habrá que despojarse de egoísmos personales y poder poner de manifiesto el sentir por la ciudad. Creo que armando un equipo con jugadores lojanos y por ahí la posibilidad de jugadores extranjeros, creo que Liga y el fútbol profesional lojano pueden surgir tranquilamente y poder de alguna forma u otra ir al menos mermando la situación de la deuda económica que mantiene Liga con varios jugadores, con varios proveedores.
Yo creo que ha evolucionado y ha evolucionado mucho porque antes muy poco o nada se miraba al fútbol profesional en Loja, muy poco o nada. Hoy por hoy los equipos grandes de nuestro país, están con la mirada acá a Liga de Loja, ¿no? Producto de ello es que han podido emigrar varios jugadores que han vestido la camiseta de Liga de Loja. ¿Es por qué? Porque el fútbol ha evolucionado y bastante en favor de esta ciudad y Liga de Loja, en este caso, que es el representante del fútbol profesional en Loja.